a continuación. Por el canal de Beagro. Amigos televidentes, bienvenidos a TVGAN, tu vitrina ganadera. Hoy viernes todavía un poquito afectado de la gripe, no crean que me dio pasito, me dio duro esta gripe del fin de semana, pero todo es buscado. ¿Quién me mandó a mí a chupar frío toda una madrugada hasta las 4:30 de la mañana? Fue impresionante, y trabajando, ni crean que estaba rumiando, para nada, con la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel, nuestro gerente en la ciudad de Bogotá, don Roberto Rosales, las 3R del Departamento del Atlántico, nuestra productora general en la ciudad de Medellín, doña Viviana Montoya, Sergio Salazar, el doblemente abuelo Chulapas, es nuestro editor y operador de Tricaster. Editor y operador de Tricaster, Sergio Salazar, el doblemente abuelo Chulapa. Valeria Uribe, practicante, pero aquí está, llevando toda la parte de sonido e información en pantalla. Nuestras redes sociales, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter, TVGAN Colombia, nuestra página web. Es www.tvgan.com.co. Allá van a encontrar la información de los, todavía no diga banano, allá van a encontrar la información de los ganados y de los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Oiga, ¿cómo les pareció la antier? ¿Ah? ¿Cómo es que me aparezco aquí? No, todavía estoy, pero no, y Checho todavía me sigue gozando. 601-516-9016, nuestro call center en la ciudad de Bogotá, por allí pueden hacer negocio sin ningún problema. 320-851-9176. También nos puede llamar al 601-516-9016, 320-851-9176, nuestro WhatsApp, por ahí podemos hacer negocio también sin ningún problema. Recuerden que el lunes a miércoles y el día viernes tenemos avances a las 3:30 de la tarde y a las 6 de la tarde en nuestro programa TVGAN, tu vitrina ganadera. Vea, ya está bloqueando esta vaina. Monólogo para el presentador. Fortalece tu experiencia en el sector ganadero y protege al medio ambiente estudiando técnico profesional y tecnología en producción de ganadería sostenible virtual. Programa desarrollado en conjunto por Área Andina y FEDEGAN. Alcanza tu propósito de ser profesional desde y cuando quieras con nuestro campus virtual 24/7. Realiza tus prácticas en más de 90 fincas, escuelas con equipos de última tecnología. Para más información sobre descuentos y opciones de financiación, comunícate al 315-689-1660. Repito, 315-689-1660. Vigilado Mineducación. Recuerden que el próximo 31 de marzo, te llevamos lo mejor del campo colombiano a la comodidad de tu casa. 31 de marzo, TVGAN en vivo. TVGAN en vivo a través de www.tvganenvivo.com. Vamos a tener remate en vivo, en directo. Aquí estaremos. Me puse a comer de la galleta que se me secó la garganta mismo. ¡Epa! ¡Qué belleza! Oiga, arrancamos con pie derecho, Checho. Arrancamos con pie derecho, el lote en pantalla es el 107, el lote 107. Este ejemplar se encuentra disponible aquí en nuestro portafolio. Qué rico que eso corriera, Checho, ¿no? No corre. Ah, es que me va a tocar bajarlo, espera, yo lo bajo. Yo, ¿por qué no bajé esto? Muy bien, amigos. ¿Cómo es que se descarga? Mover, descargar. Tenemos este ejemplar jersey de un mes y medio, hembritas, son dos hembritas de 25 kilogramos, 107 la referencia, cada uno de los ejemplares en $2,850,000, cada uno de los ejemplares en $2,850,000, amigos, y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden, amigos, que TVGAN es tu vitrina ganadera, TVGAN, tu vitrina ganadera, ahora sí. Muy bien, de color canelo, ¿quién se inventó de color, hombre? Color canelo, que pasa que parece canela, y si la canela está quemada, entonces es pan quemado, ¿sí o no? Se encuentra en el Carmen de Iboral, esto es en la vía principal que de San Antonio conduce al municipio de La Ceja. Recuerden, después del puente de Quirama, ahí en Quirama hay un puente, pasa el puente y el margen izquierdo, yendo para La Ceja, todo eso es el Carmen de Iboral, y a la derecha es Río Negro. Muy bien, amigos, vamos con el lote número 2 en Yarumal, Antioquia. Uy, nos vamos para la tierra. Oye, allá hay un monasterio, ¿no? En Yarumal, y hay una planta de talco. Ahí en la entrada de Yarumal. Yo quiero ir a la costa, Checho. Estoy que me costa, te cuento. 8 meses, amigos, 8 meses. Tenemos el lote 133. Brahman Gris de 10. Perdón, Girolanda. Es que Brahman Gris. Girolanda de un solo ejemplar. De 8 meses. Es una hembra que se encuentra en Yarumal, Antioquia, en la entrada del pueblo Yarumal, Antioquia, carretera nacional vía a Medellín.
Ternera Guirolanda de una excelente genética que promedia los 202 kilogramos. Una ternera comercial a través de inseminación artificial fue concebida. Su madre es una vaca Holstein en su primera lactancia de producción, lechera picó en 25. Y su padre es el toro Guir importado de nombre Fulminante 10671. Una muy buena conformación, mansedumbre, una buena alternativa para mejorar su ganadería. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia, también parte de la zona lechera. Diría yo que ahí termina la zona lechera, porque ya sube uno a la Frisolera y baja. ¿Cuál es, cómo se llama el páramo de allá, Checho? Ventanas, Ventanas. No, es que hace rato no paso por allá, Checho. Yo quiero costa por tierra. Siento, mentira, la última vez pasé, pero pasé dormido. Venía de Caucasia, ¿te acuerdas? Y 2.100.000 por el ejemplar que estaba en el anterior lote, nos vamos por 1.800.000 por cabeza y son 10. O sea que 18 millones de pesos de lote completico. Es un lote de 10 terneras Brahman gris comerciales, ganado especializado para la producción de carne. Están en excelente estado corporal, con plan sanitario del día, una buena alternativa para su ganadería. El lote es el 116, lote 116. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, porque TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. 116 es la referencia. Y por ejemplar, a 1.800.000 pesos. Por ejemplar, 1.800.000 pesos. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. ¡Qué bonito lote! ¿Y dónde se encuentra este lote? Se encuentra en Tierrita Caliente, aclimatado en Tierrita Caliente, en Baranoa, Baranoa vía Campeche, Baranoa vía Campeche, 116 la referencia, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. La próxima semana, muy seguramente, atención, la próxima semana, muy seguramente yo vengo lunes y martes, Checho, muy seguramente yo vengo lunes y martes. ¿Por qué? Porque el día martes cumpleaños José. Entonces me dijo que le iban a invitar por ahí, que le iban a robar. Que venga, que es que me van a hacer un detallito. Claro, hermano, de una. Porque yo me voy el jueves muy madrugado voy para Santo Domingo de los Sáchilas, en la hermana República del Ecuador. Estaré allá todo el fin de semana. 125 la referencia, amigos. 125 es la referencia del lote que está en pantalla. Atención, en Buenavista, Córdoba. Esta finca está ubicada a orillas de la vía a Medellín, Buenavista, Córdoba. Cerquita por allá de la estación de servicio Mata de Caña. Ahí cerquitica. 7 novillas pardo por Brahman. Pardo por Brahman. Oye, qué lindo cruce y qué lindas se ven. Qué lindas se ven. Habilidad materna deben tener bastante porque esa pardo le aporta esa habilidad materna y esa producción de leche. Y el Brahman pues le aporta la rusticidad y la fortaleza para ese trópico medio, trópico bajo en el que se encuentran. 395 kilogramos reporta en promedio cada uno de estos ejemplares. Lote formado por 7 novillas pardo por Brahman vacías, ciclando normalmente con plan sanitario al día, muy buena conformación y mansedumbre. Ideales para programa reproductivo, además de muy buen precio, aclimataditas ya, de muy buena edad y en 2.900.000 cabezas. Ojo al lote que está en pantalla, que por cabeza es de 1.750.000 pesos. Cabeza 1.750.000 pesos, 14 terneras especializadas tipo leche de razas Ayrshire y rojo sueco. La mayoría son hijas de toro, el Crown Napier, producto de inseminación artificial. Uy, qué gringo yo. Todo es ganado de cría, todo es de ganado de la cría de la finca. Ahí tienen ustedes, amigos, se encuentra en el Carmen de Iboral vía San Antonio La Ceja. 1.750.000, amigos, por cada uno de estos ejemplares de este kinder, 4 a 6 meses. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Es el lote número 5, amigos. Lote número 5. Este lote está disponible aquí en TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Muy buen lote, muy buen lote. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Buen kinder. Rojo sueco y Ayrshire, pura y física leche la que hay allí. Lote 105, el número 5 del día de hoy, de 114 kilogramos en promedio cada uno de estos ejemplares, amigos, para que lo tengan muy, muy presente. Lote número 6, promediando los 228 kilogramos, oiga, qué tierra, esas tierras ganaderas en verano, así es que se ven, así es que se ven empezando el verano. Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, está a orilla de la carretera vía Cartagena. Tenemos 9 terneras Guir por Holstein comerciales, Checho.
Nueve terneras, Gir por Holstein comerciales en tierrita caliente ya. Y mire el estado corporal de esos ejemplares, la referencia 128 y están promediando los 228 kilogramos cada una. Tenemos este lote formado por 9 terneras F1 Holstein por Gir con su plan sanitario al día. Mansas y buena conformación, excelente alternativa para mejorar la ganadería. 2.300.000 por cabeza, amigos, ya son ejemplares de 11 meses, iniciando etapa de levante, pero iniciando de muy buena forma, ya promediando los 228 kilogramos, va muy bien en ese desarrollo. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Muy bien, amigos, nos vamos con el siguiente lote. Este es el lote número 7, 3 excelentes toretes blancos. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza de torete blanco, orejinegro, puro, sin registro! Ya servidores, de buena calidad, de excelente pigmentación y caracterización. Están a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. 0099 es la referencia, amigos, 0099 es la referencia. Este ganado se encuentra en el sector del Picacho, vía Medellín-San Félix. Hermosos toretes blanco, orejinegro, muy lindos, y recuerden, ahí se nota la buena administración de estos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. 0099 es la referencia de este lote que se encuentra allá en el sector del Picacho, parte posterior, en la vía que conduce al municipio de San Pedro, corregimiento de San Félix. Y vamos a cerrar este lote, nos regresamos nuevamente con este Kinder ayercirado, bastante ayercirado en el Carmen de Iboral, ahí al lado del recinto Kirama. 115 kilogramos por ejemplar. Tenemos 9 terneras de la cría de la finca, son de la raza Jersey. Muy buenas, sanas, producto de inseminación artificial. Todas son hijas del toro Joel. Están recién destetas, 1.750.000 por cada una. Jersey, hijas del toro Joel. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. 106 la referencia, a 1.750.000 cada uno de esos ejemplares. Recuerden, el próximo 31 de marzo, remate. Te llevamos lo mejor del campo colombiano a la comodidad de tu casa. TVGAN en vivo, próximo 31 de marzo. Estén pendientes de TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote 8, 115 kilogramos en promedio por estos ejemplares. Todas son Jersey, hijas del toro Joel. Se encuentran allí en el sector del recinto Kirama. Y este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Cuente, Pechecho. Pesamos de Colombia le ofrece básculas y bretes ganaderos marca Pesamos, diseñados y fabricados con altos estándares de calidad, 3 años de garantía, control de peso confiable, agilidad y rapidez al pesar. Llama y pregunta por nuestras ofertas. Básculas ganaderas Pesamos, una marca con muchas razones de peso. Nos vamos a ir, amigos, a corte de comerciales y ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. No dan leche ni para el desayuno. El gurú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos. Que volvió Belamil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en 2 frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agroveterinaria de confianza. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN?
Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.tvganenvivo.com. Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. Y listo, ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TV Gan. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TV Gan, tu vitrina ganadera. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Convierta su producción en una reproducción con Calfosfit SE, el sistema de reproducción líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos. Calfosfit SE, fortaleza reproductiva. El mundo se detuvo, muchos negocios cerraron, pero las puertas del campo y del Banco Agrario siempre estuvieron abiertas, porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 2.7 billones de pesos a pequeños y medianos productores, impulsando empresas y emprendedores. Y cambiamos, avanzando en servicio y tecnología. El campo nunca cerrará sus puertas, porque el Banco Agrario le cumple a Colombia. Nosotros nos concentramos tres veces por la salud de su ganado con Foxton 3 antiparasitario. Tres veces más concentración y efectividad con doramectina al 3.5. Tres prolongados efectos contra nuches, garrapatas y parásitos internos y menor estrés. Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. Y continuamos, amigos, con TV Gan. Hoy viernes, ya cerrando esta primera semana del mes de marzo, que hace que empezamos TV Gan en enero, ya estamos en marzo. Increíble. Muy bien, amigos, 31 de marzo, te llevamos lo mejor del campo colombiano a la comodidad de tu casa. Próximo remate, agéndelo. 31 de marzo, mayor información en nuestra línea de WhatsApp o en nuestro call center. Transmisión en vivo por www.tvganenvivo.com. Bien, amigos, nos vamos entonces con el siguiente lote de ganado. Es lo que tenemos aquí para ustedes, amigos, el día de hoy. A 2.600.000 cabezas, están de 14. Oiga, qué lotes tan bonitos, ya aclimatados. Y Autopista Medellín, Buena Vista, vea, ahí está. Esa es la vía. Checho la vea, así ya. Yo acá se la estoy mostrando y Checho se ríe. Ahí está, en la vía Buena Vista a Montería. Tenemos este lote conformado por 7 terneras, Holstein por Gir y Holstein por Cebú, con plan sanitario al día. Sus madres, en su primera lactancia, en producción lechera, picaron en 18 litros diarios en promedio. Una muy buena conformación y mansedumbre, una buena alternativa para mejorar su ganadería. Y el precio, 2.600 por cabeza. 2.600 por cabeza, amigos, 2.600 por cabeza, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TV Gan, tu vitrina ganadera. TV Gan, tu vitrina ganadera. Ganado que se encuentra disponible, ¿dónde? Aquí, en nuestro portafolio. Ahí lo tienen ustedes, amigos, se encuentra en la autopista que conduce a la ciudad de Medellín. Esto es ahí cerquita de la estación de servicio Mata de Caña, Buenavista, Córdoba, al lado de la autopista. 7 ejemplares, lote que queda disponible en nuestro portafolio. Y seguimos con Tierrita Caliente, pero nos vamos para Candelaria, ajá, en el departamento del Atlántico, allá en Candelaria. 130 es la referencia, ejemplares hembras que están, lote 130, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. El número de 12 están de 14 a 15 meses de edad. Checho, hay que corregir la edad allí, listo, hay que corregirla para que las pongan, porque la edad están de 14 a 15, me dice acá, listo.
El precio es de 2.250.000 pesos por cabeza. Son 12 terneras iniciando su etapa reproductiva y productiva. Sin problema alguno, bien tenidas y de una muy buena condición de cruce. En el lote hay terneras guirolandas, Holstein y Porcebú. Están a nivel del mar, completamente aclimatadas. Se encuentran en Candelaria, en el departamento del Atlántico. Corregimiento Leña, por ahí por el corregimiento Leña. 130 es la referencia, amigos, 130 es la referencia. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Y vamos para el sector del Picacho, sector del Picacho, atención. Nos vamos para el sector del Picacho y allí encontramos este muy, muy, muy buen lote. Muy, muy, muy buen lote. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Es el lote 100. Es el lote 100, amigos, lote 100. Se encuentra a 4.100.000 pesos el atao. 4.100.000 pesos el atao. Tenemos de 520 kilogramos una vaca tipo leche para segundo parto, parida con una excelente ternera hija de toro guirolando y preñada ya de 2 meses de toro simental puro. Parida, preñada y con cría. Y con cría. Y la cría es hembra. El atado se lo llevan por 4.100.000. Mansa, buena, buena habilidad materna y una buena producción lechera cerca de los 12 litros en condición de potrero. La vaca está próxima a destetar. Venga, ¿cuánto vale esa? 400. Qué rico platado me jose. 400. 400 el atado. Madre y cría, la cría es hembra, ella está de 12 litros y está ya preñada de 2 meses de toro simental puro. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden, amigos, que estamos en TVGAN y TVGAN es tu vitrina ganadera. Y nos vamos para el 114, 2.850.000 pesos, amigos, por cada uno de esos ejemplares. El lote completo se lo llevan por 14.250.000 pesos. Es un lote formado o conformado por 5 terneras Holstein por Cebú, vacías, ciclando normalmente, ideales para programa reproductivo. Sus madres, en su primera lactancia de producción, picaron en 15 litros diarios. Con muy buena conformación, mansedumbre, una buena alternativa para mejorar su ganadería. Buena alternativa para mejorar su ganadería, amigos. Y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina, me ahogué, tu vitrina ganadera, el trago amargo, 2.850.000 pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares. ¿Dónde se encuentran estos ejemplares? Estos ejemplares se encuentran en Buenavista, Córdoba. Buenavista, Córdoba, esto es a 1 kilómetro a la vía, esto es por los lados de, en la vía Medellín, más o menos, la vía Medellín, esto es a 1 kilómetro de la vía, la finca está a 1 kilómetro de la vía a Medellín. 114 es la referencia, amigos. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. ¡Qué belleza de ejemplar! Que se encuentra en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Esto es carretera Cordialidad vía Sabana Larga. 325 kilogramos reporta este ejemplar. Novilla 3/4 de guir por cuarto de Holstein. Novilla 3/4 de guir por cuarto de Holstein comercial. Nacida por inseminación artificial. Sus padres, el padre es el Montros y su madre es la vaca guir pura de, que tiene línea del Genghis Khan da Brasilia. Línea del Genghis Khan da Brasilia. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN porque TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Lote cero. 0111, en potrero, 4.000.000 de pesos, amigos, por este lindo ejemplar, linda novilla en 3/4 de guir por Holstein, bien aguirada diría yo, aunque esa cara también nos muestra esa línea Holstein. Ahí tienen ustedes, amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. TVGAN, amigos, es tu vitrina ganadera. ¿En qué lote vamos, Checho? Ah, pero ¿en cuál vamos? Exactamente, lote número 14 en pantalla, lote 14 en pantalla, casi lo cojo ahí desconcentrado. Dos novillas que son embriones F1 guir por Holstein, número de registro 216-110 y 223-110. Su padre es Montros, que es Holstein negro, y su madre la Gualanday Madonna,
que es Línea Sansado, con un excelente estado corporal, ciclando normalmente, una buena alternativa para mejorar su producción lechera. Muy mansas y de una extraordinaria genética. Muy mansas y de una extraordinaria genética. Amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. 109 es la referencia, 17 meses, amigos. 17 meses por cada uno de tus ejemplares. Recuerden que son dos novillas nacidas embriones, F1 Gir por Holstein. Padre Montros, padre el Montros, el gran Montros Holstein negro, y su madre es la Gualanda y Madonna, que tiene Línea Sansao. Gualanda y Madonna, que tiene Línea Sansao. Y este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, que es tu vitrina ganadera. Ahí me dice que estoy en mora, ¿verdad? Yo estoy en mora. Este lote, amigos, pero esta no, ve qué raro. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Lote 15. Es un lote de 5 novillas Brahman por Holstein. Brahman por Holstein comerciales. Brahman por Holstein comerciales. Muy buen lote, amigos. Muy buen lote para que lo tengan presente. Para que lo tengan presente, este lote está disponible aquí en TVGAN, que es tu vitrina ganadera. La referencia 126. Es un lote conformado por 5 novillas Brahman por Holstein comerciales, una vacía y 4 preñadas de monta natural por toro Gir puro con registro, con gestaciones de 4 y 6 meses. Están en excelente estado corporal, hijas de las vacas de la finca. Sus madres en su primera producción, en el primer parto fue de 12 litros, una buena alternativa para mejorar su producción lechera. Muy mansas y de extraordinaria genética. 4 millones de pesos, amigos, por cada una. El lote 5x4, 20. Oiga, están hermosas, están hermosas. Miren ese Holstein tan marcado, miren esa conformación tipo leche y ejemplares que el Brahman lo tienen precisamente para esa rusticidad, porque esos ejemplares se encuentran y para esa fortaleza se encuentran en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Sabana Larga en el departamento del Atlántico, y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos TVGAN, tu vitrina ganadera. Y allí mismo en Sabana Larga tenemos este, es el 112. El 112 está este macho de 9 meses de edad de color rojo. Gir por Artón del Valle, se notó, ya. Yo por eso me vine hacia atrás para mirar la genealogía, para ver quién era, porque es que tiene esa conformación cárnica. El Artón del Valle es carne, carne y de grandísima calidad. Miren la envergadura y la conformación de este ejemplar. Miren la envergadura y conformación de este ejemplar. 3.500.000 pesos por este lindo ejemplar que se encuentra en Sabana Larga Atlántico. Un ternero Gir por Artón del Valle comercial, concebido a través de inseminación artificial, una buena conformación, plan sanitario al día, está en excelente estado corporal. Su madre es una vaca muy buena de la finca con producción de 20 litros en 2 ordeños, una buena alternativa para mejorar la producción lechera, además mansa y extraordinaria genética. Pues yo la verdad le veo muchas cualidades, le veo potenciada la capacidad de carne, miren cómo se le hacen ya la conformación cárnica en esos flancos, tercio medio, tercio anterior y tercio posterior, y van a ver ustedes un ejemplar de excelsa calidad, para que lo tengan muy, muy, muy presente. Durante 20 años, Next Platino ha sido la marca líder en endetoxidas, todo gracias al respaldo legítimo otorgado a los ganaderos en su logro de mayores metas de productividad. Por esto confíe siempre en los antiparasitarios Next DMK, los expertos en protección productiva. Y si es MK, está comprobado. Próximo 31 de marzo, gran remate, www.tvganenvivo.com. Corte comerciales y ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Agro. Te acerca al campo. Nosotros nos concentramos 3 veces por la salud de su ganado con Foxton 3 antiparasitario. 3 veces más concentración y efectividad con doramectina al 3.5. 3 prolongados efectos contra nuches, garrapatas y parásitos internos y menor estrés. Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.tvganenvivo.com. Haz clic en el botón de registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos.
Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. Y listo, ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TV Gana. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TV Gana, tu vitrina ganadera. Señor, el ganado sigue desganado. El gurú de la ganadería. Te entiendo. ¿Esto es un milagro? No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agroveterinaria de confianza. Mejore la productividad de su finca. TVGAN le trae la picapasto Penagos PP300 AMG. Es un equipo compacto de alta velocidad, ideal para pequeños ganaderos. Fácil de utilizar en cualquier lugar gracias a su peso liviano y motor a gasolina acoplado. Pica pasto, caña de azúcar, sorgo, zanahoria, papa y trozos de yuca. Es de fácil operación y mantenimiento. Está equipada con dos cuchillas móviles y una fija. Brinda una excelente calidad del corte, lo cual permite que todo el pasto picado sea consumido por los animales. Su capacidad de producción es ideal para alimentar hasta 20 cabezas de ganado. Adquiere este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tvgan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera. La silla gladiadora impermeable es una silla de trabajo con tejuela de acero inoxidable de resistencia de 800 kilogramos de amarre. Posee cuello forrado en cuero retobo para un mejor agarre al momento de enlazar. Cuenta con un protector de cuero para evitar el desgaste de la montura con la fricción del rejo. Tiene asiento elevado en la parte trasera con espuma Comfort Plus para mayor comodidad del montador. La montura viene con pechera, guardabarros, estribo plástico, cincha de 20 pitas y argollas gruesas en acero inoxidable y grupa con cuero suave en la parte de la rabiza para evitar lesiones en la cola del caballo. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y lleve su silla de montar con dos obsequios. Puede escoger entre un apero de cabeza, alforja, alfombra o freno, solo por TVGAN. Pregunte también por la silla pantanera, serrana y cienaguera. Es una montura con 5 años de garantía, diseñada para trabajo pesado de vaquería en las fincas ganaderas. Adquiere este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tvgan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera. Convierta su producción en una reproducción con Calfosfit SE, el sistema de reproducción líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos. Calfosfit SE, fortaleza reproductiva. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. Y recuerden, amigos, que hoy viernes no tenemos mensajes de WhatsApp. Con todo gusto el día lunes, que muy seguramente estaré yo acá acompañándoles. Pues los que lleguen el día de hoy, que por ahí han llegado algunos, les estaremos retransmitiendo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, amigos de TVGAN, tu vitrina ganadera. Vamos con ganados, 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 ganados. Vamos con estas muy buenas novillas, muy buenas novillas. ¿Cómo viste mi mutilado, Checho? Ay, que no, no. Pues ayer no dije nada de mi mutilado, pero hoy sí. 103 de la referencia, novillas con base racial cimental, tres de ellas preñadas de toro cimental con 3 y 4 meses. La restante está vacía, todas sin problema alguno, muy buenas, muy bien mantenidas y de muy buena calidad. 3.300.000, amigos, por ejemplo. Oiga, qué lindas están.
Qué lindas están, están novillas con base racial Simmental. Son con base Simmental, pero y están todas preñadas de Simmental, o sea que lo que se venga pues viene bastante cargadito de Simmental. Este ganado se encuentra en Guarne, Antioquia, por el restaurante Los Kioscos. Mírelas, todas con esa pinta, carequeso, como le dice José, a las careblancas, pero todas están cruzadas con Simmental y vienen preñadas de Simmental. ¿Listo? Por cabeza 3.300.000, amigos, por cabeza 3.300.000. El lote es el 17 que está en pantalla y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN y TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. Estamos en TVGAN, 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 TVGAN. Ahí tienen ustedes buen lote, buenos lotes de ganado. Ganados que tenemos aquí disponibles para ustedes. Recuerden que siempre buscando mejorar la productividad. Hombre, yo quiero Costa Checho. Estoy que me costa, te cuento. Una finquita por ahí, ganaderita. Yo le doy vuelta. Uf. 124, amigos, 124. 124 la referencia en pantalla. Tenemos este lote que se encuentra en la vía, en Buenavista, Córdoba, en la vía que conduce a la ciudad de Medellín. El número de 7, 2, 4, 6, 7, correcto. 7 novillas son Gier por Holstein. Miren, les voy a decir algo de los lotes que han salido allá. Estos lotes, en su genética, en su conformación de cruce, fueron concebidas pensando en este clima, pensando en llevar la leche en buen volumen a estas zonas. Ahí tienen ustedes unas novillas para esas primeras lactancias, para esa primera lactancia. Un lote formado por 7 novillas Gier por Holstein, vacías, ciclando normalmente con plan sanitario al día. Están ya de 18 meses, promediando los 295 kilogramos. Amigos, eso es para que le hagan. Para que le hagan porque están en 3/4 de Gier. Miren qué buenas novillas para terminarlas de levantar y primera preñez. Es más, por peso van, ya están listas. Por peso sí. En edad, pues yo me la jugaría. Yo me la jugaría. La verdad, porque es que están muy bien de peso y en edad son 18 meses. Y a cuando nazcan, están muy bien de peso y muy bien de desarrollo. Entonces, yo me la estaría jugando ya para preñar. 129, qué buen lote, qué buen lote. Me gustó ese lote y además de los de allá están excelentes y por 3,400 muy buen precio. Nos vamos a 3.950.000 pesos por cada uno de estos ejemplares. Es un lote de numerado con el 0129. 0129, 26 meses, dice acá. Epa, me ahogué. En el Carmen de Viboral, en la vía principal de San Antonio a La Ceja, son novillas especializadas para leche de 360 kilogramos. En número de 5, y son jersey comerciales de excelente procedencia, mansas y buenas, todas preñadas de 4 a 7 meses, a excepción de la número 68, que está servida ya de 45 días sin confirmar preñez. No se ha confirmado, pero se informa que la número 68 está servida ya de 45 días, de 45 días servidas sin confirmar. Qué buen lote. Qué buen lote, novillas jersey comerciales de excelente procedencia y a 3.950.000 cada una. 3.950.000 cada una, amigos. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Bueno, y hoy viernes quiero enviarle un saludo muy especial a Alexandra. Alexandra era mi compañera en planeación. Ella se encuentra en ese momento en los Estados Unidos, viviendo una nueva etapa de su vida. Para ella, un saludo muy especial. Por mi parte, se le extraña, ¿oyó? Se le extraña a Alexa. 0131, seguimos con Tierrita Caliente. Novillas comerciales Gier por Brahman. Qué cruce en esa zona. Estamos potencializando la habilidad materna del Brahman, que la tiene bien alta, y obviamente la producción lechera con este cruce. Lote 131 es un lote de Gier por Brahman, vacías, ciclando normalmente, ideales para programas reproductivos. Sus madres en su primera lactancia picaron en 15. Entonces, además, a nivel de información, tenemos una buena base, madres de 15 litros. Estamos cruzando Brahman con Gier, estamos potencializando las características de madre de estas hembras. 131 la referencia, y usted se imagina metiéndole lo que quiera le puede meter allí de tipo leche, inclusive de tipo carne. Inclusive el mismo Brahman se lo pueden volver a cruzar y salen las hembras que se vengan ahí, se vienen espectaculares y los machos, la conformación será bastante interesante.
Muy bien, amigos. Ah, buen mular de la finca, vea, es el 127. Es un mular hembra de silla, con su plan sanitario al día, en excelente estado corporal. Es ideal para el trabajo de vaquería, muy mansa y además joven. 4 millones de pesos por ella. 4 millones de pesos por ella, se la llevan. Se la llevan por 4 millones de pesos y se encuentra en Sabana Larga, a orillas de la carretera a Cartagena, en la vía Cartagena, 127, la vía Cordialidad. 127 es el número de la referencia. Se llevan este mular de trabajo de 33 meses y es arrendado. Vea, vea qué interesante. Buena mula para el trabajo, para el paseo. Para el paseo, ahí la tiene. Para el trabajo, para la finca, la tiene listica. En 4 millones de pesos, amigos de la Costa Caribe. Miren qué belleza de mula. Miren qué belleza de mula. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en Tevegan. Tevegan es tu vitrina ganadera. Lote 21. Lote 21 de esta referencia. Y este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. La noticia de ayer era que Francia también va a eliminar la mascarilla o el tapabocas, como le decimos aquí, y el certificado COVID el 14 de marzo. Ya Estados Unidos dijo, hay que convivir con el virus, es verdad. Yo creo que allá a todos nos debe haber dado ese virus. Estoy casi seguro que a todos nos dio. Ya vacunados. Vale, vale, ¿qué ve ahí, pues? Qué belleza, haciendo pucheros porque veo atados, vea. Hay que llevarla a campo para que vea atados de verdad. Hay que llevarla a campo. Guarne, Antioquia, por el restaurante Los Kioscos, tenemos estas vacas paridas. Vacas paridas, Simguir. Oiga, vacas paridas, ay, me encanta ese cruce. Simguir haciendo su primer parto. Están paridas de 35 días con 2 terneros, machos. La gris produce 13 litros y la roja mansita. Ubres en perfecto estado. La roja 8, listo, la roja 8 litros. Ubres en perfecto estado, 3.700.000 por cada una de ellas. Y se encuentran, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran en Guarne, Antioquia. En Guarne, Antioquia, Cimental por Guir. Me encanta ese cruce. Don Mario Adán, ¿usted qué tiene por allá sin Guir, hombre? Tengo que ir a visitar a Don Mario. Este fin de semana voy donde Don Mario. No tengo que viajar. Me bajaron del bus de Guarne, entonces mejor me lo voy a descansar. Y entonces, muy seguramente, iré a visitar. Don Mario, me cuenta si usted va a estar allá. De pronto hoy, sábado, domingo, si usted va a estar, me encantaría ir a saludarlo. Muy bien, amigos, lote que queda disponible en nuestro portafolio. Miren esta belleza de ejemplar que está en Suán, en el departamento del Atlántico. Es una novilla guirolanda preñada de excelente genética. 402 kilogramos por ella. Lote conformado por una novilla guirolanda con 7 meses de gestación, preñada por inseminación artificial, con pajilla importada del toro Guir Meib. Su madre en primera lactancia picó en 25. Buena producción, muy buena conformación, una buena alternativa para mejorar su ganadería. Se encuentra en Suán, en el departamento del Atlántico, carretera oriental sentido a Calamar. 402 kilogramos este ejemplar y se la llevan por 6 millones de pesos, 6 millones de pesos, 6 millones de pesos se llevan este ejemplar, amigos. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en Tevegan, porque Tevegan es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Ayer también, por allá en la vía Pantanillo El Retiro, un ciudadano, por evitar que lo atracaran, estrelló a los atracadores. 121 es la referencia, amigos, 121 es la referencia, lote que está disponible aquí con nosotros. Recuerden que con nosotros aquí está nuestra practicante, nueva practicante, Valeria Uribe. Muy bien, amigos, lote 24, Checho, para cerrar este tercer bloque, es el lote 132 de 12 meses, 2.200.000 pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares. 6 terneras comerciales guirolandas, ideales para programa reproductivo. Sus madres, en su primera lactancia de producción, picaron en 20 litros. Muy buena conformación, mansedumbre, una buena alternativa para mejorar su ganadería. 132 es la referencia, 132 es la referencia, amigos, 2.200.000 por cada una. ¡Qué lindo lote! La verdad, los lotes están excelentes. Miren, la edad, 12 meses, ya en promediando 234, obviamente hay unas demás como la de atrás y la cafecita, la castañita, está un poquito menos de peso, pero al sumar el promedio nos da más o menos 234. Entonces, en el promedio del lote está bien y de buena conformación, buen desarrollo. 2.200.000, amigos, por cada una de ellas. El lote es de 13.200.000 pesos, el lote completico, completico, que se encuentran en Yarumal, Yarumal, en el departamento de Antioquia. Del colegio tengo grandes recuerdos de Yarumal. ¿Por qué? De allá nació un compañero del colegio que le llamamos Pandeyuca, John Byron Martínez. Ellos son los dueños
de Cubos de Azúcar Medellín. ¿Te acuerdas de Medellín? Ahí en el barrio San Pablo, al lado del aeropuerto, al lado del zoológico. A John Bairo Martínez, Pandeyuca. Un saludo muy especial. De allá también era Nacho. Nacho, Gabriel Ignacio González. Nació el día antes que yo. Tenemos la misma edad. Nació el día antes que yo, pero la cédula mía es más antigua. Yo hice la fila primero. La mía termina en 94, la de él en 95. Gestabec 25, señor ganadero, mantenga la preñez en casos de amenaza de aborto por insuficiencia en la producción de la progesterona. Use Gestabec 25, hormona luteínica, en solución inyectable, aplicable a sus bovinos de 2 a 4 mililitros vía intramuscular profunda. Gestabec 25 de Becol, comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Próximo remate, 31 de marzo, agéndese. Último corte de comerciales, amigos. Ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.tvganenvivo.com. Haz clic en el botón de registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. Y listo, ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TVGAN. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TVGAN, tu vitrina ganadera. Edifox de Farmed, gracias a su principio activo Toldinfos de larga acción, es la mejor solución a los problemas reproductivos en bovinos, equinos y porcinos. Coadyudante en trastornos reproductivos, líder en planes de tecnología reproductiva, inseminación artificial y transferencia de embriones. Un producto Farmed. La productividad láctea es una tarea ardua, pero sobre todo de dedicación diaria. Y con Fenel MK, usted cuida sus esfuerzos, resguardando la capacidad diaria de sus productoras, con un control efectivo de los parásitos internos que la atacan en cada etapa. Elija la calidad y acción superior de MK y proteja sus litros de manera totalmente confiable. MK, salud animal. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. Muy bien, amigos, llegamos a la recta final de TVGAN el día de hoy, viernes, cerrando esta primera semana del mes de marzo del año 2022. Cuando se habla de reproducción continua y efectiva, es necesario hablar de Bulpen MK, la fórmula de poder que trae nueva vida al hato, porque brinda un suplemento ionizado de sus minerales, fósforo, yodo, zinc y selenio, que acelera su absorción y aumenta la proporción en que estos se incorporan, mejorando la salud y tasa reproductiva de su ganado de forma totalmente confiable. MK, salud animal. Muy bien, amigos, lote número 25. Muy bien, amigos, este lote número 25. Número 25 está en Baranoa, en el departamento del Atlántico. Ya calienticas, están en la vía Campeche, Brahman Rojo Puras, con registro. ¡Opa! ¡Ay, qué belleza! Brahman Rojas Puras con registro.
promediando los 298 kilogramos en 19 meses. Es un lote de 4 terneras Brahman rojas puras con registro, concebidas a través de inseminación artificial por Toro Lusitania Mr. Millonario y Vernon Millonario con registro. Son hijas de, vacas Brahman rojo pura San Rafael Venus 125. Oiga, la verdad, me deja impresionado, me deja impresionado. Un excelente lote que tenemos aquí en pantalla, amigos. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en Tevegan, amigos, Tevegan es tu vitrina ganadera. 115 es la referencia, son cuatro, son puras, atención, son puras, con registro. Hijas de Mr. Millonario, licitaciones de Mr. Millonario y de Vernon Millonario. Y además de Vernon Millonario, 6 millones y medio, amigos, 6 millones y medio por cada uno de estos ejemplares. Este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio. Siguiente lote. Este lote es el 101, lote 101, 2.800.000 por cabeza. 2.800.000 por cabeza se encuentran en El Picacho, sector del Picacho, parte posterior en la vía que conduce al corregimiento de San Félix y hacia el municipio de San Pedro de los Milagros. Tenemos estas dos novillas embriones, F1 Gilford Holstein, con número de registro 201-110 y 219-110. Son hijas de Montros. ¡Upa! José, este ganado está allá. Son hijas de Montros y su madre la Madonna, la madre es Gualanday Madonna, línea Henchiscanda, Brasilia. Voy a mirar una cosita acá. Este es el lote 101. 101. Ah, venga, yo estaba leyendo que no era, qué belleza. Ah, es que el 26 pasamos, ya. No, no leímos el 26, pasamos al 27. Ah, yo ya me estaba asustando. Muy bien, amigos, 101, la referencia, cebuinas. Yo, ¿cómo así? Cebuinas, son dos, una de 49 y otra de 51, es el número, y son de 40 a 42 meses. Hembras, ambas, que se encuentran en el sector del Picacho. Dos vacas cebuinas muy corpulentas, mansas y sin problema alguno. Ambas van para su segundo parto. La vaca roja tiene 6 meses de preñez de toro simental puro y la vaca osca está recién desteta y vacía, ciclando normalmente. 101, Checho. 101 es la referencia en San Félix. En, esto es del barrio El Picacho, parte posterior, pero en la vía que conduce al corregimiento de San Félix en la ciudad de Medellín, que va hacia San Pedro de los Milagros. ¿Nos vamos a cuál? Tiocho. Conformado por 5 novillas Holstein por Gir y Simbra, preñadas de toro girolando, muy buena conformación y mansedumbre, una buena alternativa para mejorar su ganadería. El lote es el 123, miren el estado corporal de estos ejemplares, próximas mamás, próximas, de muy buena conformación, este lote es el 123, están de 42 meses, hembras que están en Buenavista, Córdoba, a orillas de la autopista a la vía, en la ciudad, a la ciudad de Medellín. 3.300.000, amigos, 3.300.000 por este ejemplar. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan es tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. ¡Oh, qué buen lote! 123. ¿Qué, chacho? Ah, yo creo que me lo iba a ganar. 123 de la referencia, amigos. 3.300.000 por ejemplar, se encuentran en Buenavista, Córdoba. Para la lechería, ahí la tienen, ahí las tienen para la lechería. Y este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. ¿Con cuál vamos? Muy bien, el que nos faltaba, el 26. Son estas dos novillas, atención, dos novillas F1 Gilford Holstein. Estas están, son hijas de Montros, cada una es hija de Montros y la madre es la Gualanday Madonna, línea Henchiscanda da Brasilia. La Madonna... línea Henchiscan da Brasilia, que genética por ejemplar 10 millones de pesos. Por ejemplar 10 millones de pesos, este ganado se encuentra, recuerden que son embriones nacidos, ¿no? F1 Gilford Holstein. Son embriones nacidos que se encuentran en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio de Vegan. Tu vitrina ganadera. Acá tenemos estos embriones nacidos en Sabana Larga. Ambas son hijas de Montros, ambas son hijas de Montros y de Gualanday Madonna, que tiene línea Henchiscan da Brasilia.
qué buenos ejemplares, además de muy buen precio. Allí hay genética y productividad para que lo tengan muy presente, muy presente. F1 Gear por Holstein y son montros por Henchy Scanda Brasilia. Vamos con el siguiente lote. ¿Cuál es este? El 30. 30, 30, 30, lote 30. Dos novillas embriones F1 Gear por Holstein. La 211 y la 212. En la marca se ve la diferencia. En la marca está la diferencia. También no son hijas de montros, pero la madre es la Gualanday Henchy Scan, que tiene línea Sansao de Brasil. Sansao. No, espera un momentico. Es la Gualanday Henchy Scan, línea Sansao de Brasil. No, aquí hay un errorcito en la información, pero es la Gualanday, que es Henchy Scan. O sea que es hermana, son hermanas del lote anterior. Son hermanas de 26. Listo, son hermanas completas, porque son montros por la misma vaca. Igual son embriones, embriones ya nacidos, pues están ya de 18 meses de edad, ya están nacidas hace ratico. Hace ratico, hace 18 meses, hace añito y medio. Miren el desarrollo de estos muy buenos ejemplares, amigos, muy buenos ejemplares que cargan genética, genética. Sus marcas 211 y 212. Vea, esta es la... ¿Esta es cuál? Y no alcanzo a ver la marca. 212 y 211. No, es que no se le alcanza a ver la marca. No se le alcanza a ver la marca. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy, ¿cierto, Checho? Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Oye, ¿y la 29 qué? Con la producción ejecutiva, hoy es viernes, definitivamente. Hoy es viernes con la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel, Sergio Salazar, el doble meta Ovelo Churlapas como editor y operador de la Tricaster, acompañado de Valeria Uribe, nuestra compañera practicante que está aquí acompañándonos. Muy fácil, amigos, nuestras redes sociales, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter, TVGAN Colombia. Nuestra página web es www.tvgan.com.com. Allá van a encontrar la información de los ganados y además de los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Podemos hacer negocio a través de info@tvgan.com.co, info@tvgan.com.co. Por allí podemos hacer negocio sin ningún problema, pero también nos pueden llamar al 601-516-9016. Esa es nuestra línea de call center en la ciudad de Bogotá, lunes a domingo a 7 de la mañana, 7 de la noche. Pero también lo pueden hacer a través de WhatsApp, pueden solicitar la información sin ningún problema, por preguntar no cobran, 320-851-2176, lunes a viernes, lunes a miércoles y el día viernes a las 3 y 30 de la tarde tenemos avances, ¿listo? Los días jueves no hay avances, pero el lunes a viernes a las 6 de la tarde sí, aquí es nuestra cita a través del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas, para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, muy seguramente yo estaré acompañándoles lunes y martes, porque el martes cumpleaños José. Listo, para que lo tengan muy presente. Tengan ustedes un feliz fin de semana y esperamos que la pasen muy bien. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos cuidando, hay que convivir con el bicho, hay que seguir conviviendo con eso. Y por favor, oremos por la paz del mundo. Muy bien, amigos, una feliz noche y nos vemos la próxima semana a través del canal TV Agro, canal que te acerca al campo, en TVGAN. Recuerden que TVGAN es tu vitrina ganadera. Feliz fin de semana. TV Agro presentó TV Agro. Te acerca al campo.